Hasta luego. Bueno, pues fue una experiencia tremenda desde el punto de vista de la magnitud del sismo, nada igual a lo que habíamos sentido en México. Yo viví aquí en la Ciudad de México el sismo del 85 y este fue infinitamente superior. Yo estaba en un séptimo piso, traté de incorporarme, me caí al suelo, me di cuenta de que no podría evacuar el edificio y me dispuse simplemente a seguir el mismo destino que el edificio, pensando muy probablemente que se vendría abajo. Para nuestra sorpresa, cuando cesó el largo temblor, porque duró 2 minutos y tuvo una contundencia tal que modificó el eje de rotación de la Tierra, es el segundo terremoto más duro que se ha registrado en Chile, y el primero, que fue el del 60, es el más duro en toda la historia de la Tierra desde que se registran terremotos. Entonces, bueno, la sacudida fue impactante, salimos y nos sorprendimos, por supuesto, de estar vivos y de que la ciudad estaba bastante entera. La arquitectura chilena es formidable, eso nos salvó. Hay cuotas de honestidad muy altas en los constructores que no especulan con los materiales. Quedaron unos 5 o 6 edificios dañados a nivel de que tengan que ser demolidos, de modo que la arquitectura chilena pasó una prueba muy severa. Los daños fuertes estuvieron en Concepción y especialmente en la zona donde hubo tsunamis, y eso sí fue terrible. Hasta el momento hay pillaje, no hay luz eléctrica, no hay abasto de comida, no hay agua corriente, la situación es casi de brotes de guerra civil sometidos por el ejército con toques de queda. Eso es muy dramático. Entonces nosotros fuimos doblemente privilegiados, primero por sobrevivir al terremoto y luego por hacerlo en una ciudad como Santiago, que no tuvo tantos daños. La labor de la embajada, los diplomáticos. Bueno, nosotros le debemos mucho a la solidaridad de los chilenos, que nos ayudaron mucho. Hubo gente que tuvo ataques de pánico y no podía regresar a sus pisos porque estaban muy alto y sentían que se iban a desplomar con las réplicas del temblor. Entonces, chilenos pusieron casas a disposición, nos dieron alimento. Hicimos una carta y después de que hicimos una carta, la embajada estableció contacto con nosotros. No es que no tuviéramos antes algún enlace, habíamos tenido enlaces telefónicos, pero por primera vez, al día siguiente de que los medios empezaron a hablar de los mexicanos que estábamos ahí, el embajador se presentó en el hotel y por primera vez pudimos tener un intercambio directo con ellos. La gente que estaba en Concepción me dice que apenas el día de ayer tuvieron contacto directo con gente de la embajada. Entonces fue una respuesta cordial que agradecemos, pero tardía desde luego, porque en el congreso en que nosotros participábamos, la gente de Colombia, de Brasil y de Perú pudo salir con aviones enviados especialmente por sus países. El primer mexicano que salió en un avión del gobierno fue el editor mexicano Carlos Maza, que vive en Perú, y él pudo salir gracias a que el gobierno peruano envió un avión. Nosotros fuimos los últimos en salir. La embajada logró resolver una parte de los endosos, la otra parte la pagamos nosotros. Pagamos los boletos. Sí, pagamos 10 boletos. ¿De cuánto? Éramos un grupo de 37 personas. Y poquito después fue que vino el temblor. Acabamos de llegar al hotel. Entonces fue impresionante, pero sí son movimientos que nunca se han sentido aquí en México. Les digo, por menos que eso, yo creo que 10 puntos menos se cayó aquí nuestra hermosa ciudad en el 85, y allá fue de 8.8, o sea, realmente se movía impresionante. O sea, no les puedo decir qué siente uno de estar ahí y dices, bueno, aquí ya me tocó y aquí ya me quedé, ¿no?